Gente, vamos a ver cómo ha ido el partido de liga de hoy entre el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Fútbol Club Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Lautaro Martínez ha dicho definitivamente no y públicamente al Fútbol Club Barcelona. Parece que el Barça deberá olvidarse del fichaje del argentino, por lo menos a corto o medio plazo. Así lo ha asegurado el propio delantero del Inter de Milán, el cual ha concedido una entrevista a la Gazzetta dello Sport, donde ha hablado del fuerte interés de los azulgranas, así como de su futuro como jugador nerazzurro. El 10 interista ha declarado que tiene intención de renovar su contrato con los de Milán y que las negociaciones están más que encaminadas, ya que su plan es quedarse en Italia por mucho más tiempo. Recordemos que su actual contrato acaba en junio de 2023, por lo que todo hace indicar que su periplo en el Giuseppe Meazza será más largo. Son ya 3 campañas las que acumula el bueno de Lautaro vistiendo la camiseta nerazzurra desde que llegó en 2018 procedente de Racing Club. 45 goles y 16 asistencias en 117 partidos es su bagaje como interista, aunque espera aumentar dichos registros en los próximos años. En cuanto a los cantos de sirena recibidos desde la ciudad condal, Lautaro Martínez ha reconocido que el curso pasado sí estuvieron cerca, que se lo pensó por las dimensiones de un equipo como es el Barça, pero que los rechazó. Le prometió a Antonio Conte que quería seguir en el Inter y que su cabeza estaba en el club italiano, y lo ha demostrado. Considera al Barcelona pasado y solo quiere darle alegrías a los tifosis del Inter. De este modo, en Can Barça deberán seguir buscando otro 9 de nivel top que supla la figura de Luis Suárez en estos últimos años y que todavía no ha sido cubierta a pesar de su marcha al Atlético de Madrid. Por tanto, así de claro se ha mostrado Lautaro Martínez en lo que se refiere a su futuro. Vamos a hablar ahora de las primeras tareas que deberá afrontar el próximo presidente del Barcelona. Poco más de una semana queda para las elecciones a la presidencia del club culé, de manera que vemos ya estos días cómo las campañas de los 3 candidatos se intensifican. El conjunto azulgrana conocerá a su nueva junta dentro de pocos días, y si bien quedan meses para el mercado estival, las tareas se acumulan ya. No solamente la de resolver el futuro de Lionel Messi, que como sabemos acaba contrato y cuya situación ya hemos mencionado, es la renovación principal que se requiere abordar, pero también hay otras 5 a la espera sobre las que deberán decidir en la escuadra culé. 5 jugadores cuyo futuro depende de la nueva junta que salga tras los comicios. Para empezar, otra renovación que deberá ser abordada rápido será la de Ansu Fati, porque termina contrato en 2022 y es la gran esperanza de futuro del club. Se esperan negociaciones duras con Jorge Méndez y otros 2 jugadores sobre los que parece clara la decisión de que continúen. Son Pedri, que acaba en 2022, ampliable alguna temporada más, quien ha mejorado su estatus, y el central Ronald Araujo, que acaba contrato en 2023. Y hay 2 más en duda, Ousmane Dembélé y Sergio Roberto también acaban contrato en 2022. Pueden ser jugadores útiles en los siguientes proyectos como lo son ahora, aunque generan dudas, pero también futbolistas candidatos a dejar algún dinero en las arcas con alguna venta si fuera esto necesario. Por tanto, mucho trabajo tiene pendiente el futuro presidente del club. Vamos a hablar ahora precisamente del futuro de Leo Messi. Y es que la tensión sobre el futuro del argentino no para ni baja de intensidad, puesto que es una situación que ha recibido todos los focos desde que el argentino anunció públicamente su deseo de abandonar el club el año pasado. Sin embargo, con la salida de Bartomeu de la presidencia y las elecciones a la vuelta de la esquina, la puerta del capitán azulgrana aún no se cierra por completo. Los comicios en cuestión serán claves, como decimos, para que Messi decida finalmente continuar en el club que lo vio nacer y donde ganó todo,
ya que esta es la llave para generar un proyecto deportivo realmente serio. Esta sería la verdadera razón para convencer a Leo de no irse a otro equipo, puesto que su deseo pasaría por continuar en el Barcelona, pero solo si esto puede seguirle generando títulos. El diario Marca lo ha anunciado en una de sus notas más recientes, en las que se comenta que, según fuentes del medio en cuestión, Messi está mucho más receptivo a la idea de permanecer en el Barcelona hoy por hoy. Sin embargo, debe rodearse de jugadores ganadores que le faciliten el juego, pero que también sean capaces de generar por ellos mismos la seguridad de que están realmente a la altura del FC Barcelona. Aunque hay muchos futbolistas en la mira, tales como Eric García, Sergio Kun Agüero, Jorginho, Wijnaldum por la parte de los que podrían llegar gratis y Erling Haaland o Matis de Ligt por los que habría que comprar, lo cierto es que la reestructuración del Barcelona en cuanto a plantilla y en cuanto a directivos será la clave final para mantener a Messi en el club, su figura cada vez más tenue en cuanto a la edad pero brillante en cuanto a demostraciones de talento, será la estela que guíe el mismo. Otro factor que habría influido en la receptividad actual de Messi para poder quedarse en el Barça, según el diario Marca, habrían sido los extensos rumores sobre su marcha del club. Según el medio en cuestión, el argentino está realmente harto de la situación y del humo que ha generado la misma, incluyendo situaciones que le parecieron desagradables, como la foto suya con el uniforme del Paris Saint-Germain que postearon varios medios franceses en su momento. Aún falta algo de tiempo para que Messi deba tomar una decisión definitiva y muchas cosas pueden pasar, desde la elección del candidato concreto en las elecciones, la consecución de algún título por parte del Barça o una nueva serie de rumores que lo empujen aún más a quedarse. Por tanto, chicos, así está la situación a día de hoy. Pero no paran las declaraciones de todo tipo de personajes del fútbol, y esta vez han hablado desde la MLS americana. Y es que mientras unos dan por hecho que renovará, otros dan por sentado que dejará el Camp Nou. A Franco Jara, futbolista del Dallas FC, le preguntaron si le gustaría que probara suerte en la MLS. Le puso la alfombra roja. Comentó lo siguiente: si Messi viene a la MLS, le beso los pies. Sería increíble, una bomba. Dijo a 90 minutos, tenerlo aquí sería una locura, prosiguió. Cree que Messi podría seguir los pasos de otras estrellas que quisieron probar en Estados Unidos y dijo lo siguiente: la MLS trajo a Ibrahimovic, a Higuaín, esperemos que nos dé también la oportunidad de tener a Messi. Le recomendó además encarecidamente que ponga rumbo a América por la tranquilidad y dijo: aquí puedes ir al supermercado en pijama y nadie te dice nada. Es así, cada uno hace lo que desea. Puedes ir a comer, al cine y hacer lo que hace cualquier persona normal. Si Messi viene aquí, nos pega un baile. Esto es lo que dijo, por tanto, Franco Jara, jugador del Dallas Fútbol Club. Y ya para acabar, vamos a ver cómo ha ido el partido de Liga de hoy en el Sánchez Pizjuán. Victoria del FC Barcelona. Victoria importantísima de cara a la lucha por el Campeonato Nacional de Liga. 0-2, goles de Ousmane Dembélé en el minuto 29 de partido. Y como no, Leo Messi cerró en el minuto 85 el resultado. Gol importantísimo del argentino, ya que como se vio en el partido del Camp Nou contra el Cádiz, un 1-0 es un resultado muy corto. Y para evitar sorpresas, el argentino cerró el marcador. Vamos a ver muy rápidamente qué equipo ha sacado Ronald Koeman en el Sánchez Pizjuán, con Marc-André Ter Stegen en portería. Tres centrales con Mingueza, Piqué y Lenglet. Busquets como medio pivote por las bandas, Serginho Dest por la derecha, Jordi Alba por la izquierda, Pedri, Frenkie de Jong en el centro del campo y arriba Messi y Dembélé. Salieron durante el transcurso del partido Ronald Araújo, Martin Braithwaite, Samuel Umtiti e Ilaix Moriba. Vamos a ver, por tanto, chicos, cómo queda la clasificación después de esta victoria del Barcelona. El Barcelona momentáneamente adelanta al Real Madrid y se queda a 2 puntos del Atlético de Madrid, eso sí, con 2 partidos más. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!